Muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay y a quienes nos sintonizan a través de internet. Iniciamos el programa Líder Deporte correspondiente a hoy, miércoles 5 de mayo del 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Vamos inmediatamente con el saludo del profesor Garry Narvarte, que ya está con nosotros en Líder Deporte. Profesor, muy buenas noches. Hola Gina, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los amigos que están en la sintonía de Líder Deporte, un abrazo muy especial como siempre, y bueno, para comentar de fútbol, hoy se jugó la otra semifinal de Champions, donde ganó el equipo del Chelsea, fue muy superior al Real Madrid el día de hoy, así que vamos a tener final inglesa, el Chelsea frente al Manchester City. El 29 de mayo va a ser esa gran final. Lo de Universitario, que acaba de perder estrepitosamente 4-0, Universitario Deportes ante Independiente del Valle. No hay mejoras en Universitario Deportes, lamentablemente hay muchos jugadores de muy bajo nivel para estar en el equipo crema de Universitario Deportes. Seguramente este va a ser el detonante para que Comiso, el director técnico, deje las riendas del equipo crema, porque deja mucho que desear, no se le ve absolutamente nada al equipo Universitario de Deportes, ni siquiera en la parte táctica en la cual debería por lo menos intentar algo el cuadro crema. Entonces, ya lo habíamos mencionado antes, que era muy poco las esperanzas que teníamos sobre Universitario de Deportes, y el día de hoy nada más, simplemente se vuelve a corroborar lo mal que viene jugando el equipo de Universitario de Deportes. Está jugando el Sporting Cristal en estos momentos, 4 minutos de la parte inicial, 0-0 está el marcador. Otra de las posibilidades que tiene, por ejemplo, Perú para, en este caso los equipos peruanos, para poder intentar por lo menos el tercer lugar. Lo Universitario ya está casi eliminado ya del torneo, sin esperanza para poder llegar entre los tres primeros lugares. Y lo del Sporting Cristal, veamos el día de hoy, porque está jugando frente a un equipo muy duro, como son los uruguayos, el Rentistas de Uruguay, y por supuesto lo bien que nos está dejando el equipo de Melgar de Arequipa, ¿no? Lo bien que nos está dejando, por lo menos, el nombre del Perú bastante en alto, porque el día de ayer corroboró también su buena condición futbolística que venía presentando, no solamente en el torneo local, sino internacional. Ha hecho 9 puntos en la tabla el equipo de Melgar de Arequipa en esta Copa Sudamericana. El día de ayer ganó nada más y nada menos que al Atlético Paranaense, que dirige Paulo Autori, ¿no es cierto? Un conocido nuestro que tuvo como director técnico de la selección del Sporting Cristal también. Entonces, hay para comentar mucho sobre este tema del fútbol y por para nosotros lo más importante de los equipos peruanos, ¿no?, que están participando a nivel internacional. Así es, profesor Garry. Vamos inmediatamente con el saludo aquí en el programa Líder Deporte, don Ever Arroyo, muy buenas noches. Sí, Ina, buenas noches. Bueno, también el saludo al público en general, a toda la gente de la provincia de Huaral, de Guayama, Chancay. Y por supuesto a todos los que nos siguen por las redes sociales. Primeramente, antes de entrar al comentario, Gina, mil disculpas por la salida de ayer, tuve una visita improvisada y ya no pude ingresar, ya cuando regresé ya habían terminado. Bueno, sí, justamente estaba escuchando a Garry que de los equipos peruanos que están participando pues a nivel internacional. Y también sobre la final por la Copa Champions en Europa, ¿no? Dos equipos ingleses que van a definir.
creo que eso es lo más importante. Y en nuestro Perú, lo importante del equipo de Melgar de Arequipa, que está que ayer justamente ganó a un equipo brasileño, como es el Paranaense, ¿no? Que es un equipo bastante fuerte, pero que el equipo de Melgar lo superó. Eso es lo más resaltante en el fútbol peruano, creo, Estellina. Sí, don Ever Arroyo. Vamos a dejar al profesor Garry Narvarte para que nos haga mayor comentario de la Liga 1 que se viene jugando. Esperamos que en cualquier momento esté ingresando Carlos Doy también a unirse al programa. Adelante, profesor Garry. Así es, nos avisas apenas ingresen, Gina. Sí, resaltante el triunfo del Chelsea, ¿no? Hablando un poco de la Liga de Campeones, y el día de hoy pude espectar el encuentro frente al Real Madrid. Fue muy superior, pero muy superior el conjunto del Chelsea al Real Madrid. Creo que inclusive el marcador quedó corto. El marcador quedó corto. El arquero de Real Madrid, Courtois, sacó varias pelotas claritas de gol, ¿no es cierto? Pero al final creo que el Real Madrid mostró, aparte de ganas, mostró muy poco. Chelsea lo superó ampliamente el día de hoy con un juego individual, con un juego colectivo, que seguramente se asemeja muchísimo a lo del Manchester City, ¿no? Que va a ser su rival el día 29 de mayo. Entonces creo que el Chelsea, a través de los años, siempre ha sido un equipo grande en Inglaterra, más aún cuando en el tiempo que lo tuvo en su buena temporada Mourinho, recuerdo, y que también le hizo ganar no solamente campeonatos en Inglaterra, sino también torneos de la Champions, ¿no es cierto?, de la Europa League, y ahora ha vuelto nuevamente el Chelsea porque había tenido un bajón en los últimos años que no le permitían llegar a instancias finales. Fíjate que y el Manchester City, que el día de ayer comentábamos, es uno de los equipos que seguramente en los últimos años nota bastante regularidad en cuanto a su juego, porque el Manchester City, recordemos, siempre es un rival, un clásico frente al Manchester United. Hoy está pasando por buen momento. Ha sacado nada más y nada menos que al Paris Saint-Germain, que era seguramente para muchos el favorito a llevarse este año la Liga de Campeones, la Champions. Y otro, por ser fuerte, por todos los títulos que tiene también a nivel mundial, el Real Madrid, ¿cierto? Pero lo del Real Madrid, repito, fue muy poco el día de hoy porque lo avasalló en la parte futbolística, lo avasalló no solamente en la parte táctica, y creo que muchas veces se dice que el resultado refleja lo que aconteció en el terreno de juego. Hoy sí, por ejemplo, se vio reflejado lo que aconteció, y no solamente fue superior en todas sus líneas, sino fue superior también en el marcador, a pesar de por ahí algunos chispazos, ¿cierto? A nivel individual de Benzema, con remates de afuera, pero a nivel colectivo mostró creo el Real Madrid muy poco, y en eso fue superado ampliamente por el Chelsea, que tiene un director técnico, por cierto, que nuevamente llega por segunda vez consecutiva a una final de Champions. El año pasado este entrenador de Chelsea estuvo con el PSG, con el Paris Saint-Germain, y ahora llega nuevamente a la final con el Chelsea. Vamos a ver si se le da. Por lo menos el año pasado le fue esquivo. Recuerde que el equipo alemán, el Bayern de Múnich, fue el campeón, y ahora llega con el Chelsea. Ahora llega con el Chelsea. Como seguramente en años anteriores se ha dado, por ejemplo, finales de equipos españoles, Real Madrid, Barcelona, se ha dado finales entre equipos alemanes, ¿cierto? Se ha dado finales también hace muchísimos años atrás con equipos italianos. Entonces, hoy le toca el momento a los equipos ingleses, para muchos la mejor liga del mundo. Entonces, el Chelsea creo que el día de hoy demostró superioridad en todo el sentido de la palabra, fue muy superior en todo el sentido de la palabra al Real Madrid, y el resultado indica precisamente lo que se vio reflejado, ¿no? Lo que se vio reflejado, se acaba de perder Corozo, un tanto para el equipo del Sporting Cristal, que juega frente al Rentistas de Uruguay. Así que justo finalista el equipo del Chelsea,
del ex Mourinho, y va a jugar, repetimos, la final el 29 de mayo frente al equipo del Manchester City. Profesor, antes de ir con el comentario de don Ever Arroyo, queríamos leerles un instante nada más. El Hospital de Chancay nos acaba de hacer llegar la información relacionada a la vacunación. Hace instantes, nada más cuando usted hacía uso de la palabra, la fecha de vacunación contra el coronavirus en Chancay va a ser los días 7, 8 y 9 de mayo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es para adultos mayores de 80 años de edad. Se va a vacunar en tres lugares. Teníamos entendido que es el hospital, el INEI y el Instituto Tecnológico del Puerto. Pero vamos a tener los detalles luego, pero les reiteramos entonces, la vacunación en Chancay para adultos mayores de 80 años va a ser este fin de semana, 7, 8 y 9 de mayo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Deberán llevar doble mascarilla, protector facial, el DNI, y deberán de estar acompañados de un familiar. Esa es la nota que nos acaba de hacer llegar el Hospital de Chancay, que se lo compartimos inmediatamente a nuestros oyentes a través de Líder Deporte. Adelante, don Ever. Lo que acabo para acotar, Gina, de ver, sí, también en una publicación, es que el Instituto del Puerto Tecnológico va a ser para todo lo de la zona sur. Okay. ¿No es cierto? Toda la zona sur. Entonces, pues seguramente se va un poco, digamos, dentro del distrito, descentralizar en cuanto mejor, a las zonas, claro, ¿no? Para que no estén seguramente viniendo hasta Chancay o hacia otro punto, ¿no? Claro, pero la zona norte van a tener que venir a Chancay necesariamente, ¿no? Claro. Pero en todo caso, esos son los locales donde se va a proceder a la vacunación contra el coronavirus, que por fin llega a nuestro distrito de Chancay, por lo menos para mayores de 80 años inicialmente. Adelante, don Ever. Sí, decías en tres lugares, el INEI, el instituto. Y el hospital. Y el hospital. Bueno, sí, el hospital sabemos que está lleno de gente, deberían haber buscado otro sitio. Claro, no, vamos a tener los detalles, vamos a tratar de tener... La gente tiene miedo de ir al hospital, es más. Claro, pero de todas maneras no hay que tener los detalles. Podría haber sido en, no sé, en el estadio. El estadio, ¿no? El estadio. Claro. Bueno, sí, nos habían hablado ayer que iba a ser en el estadio. Nos habían hablado ayer que iba a ser en el estadio. A ver, acá creo que ya tenemos toda la nota completa. Sí, porque en el hospital, imagínate, llegan de emergencia. Ah, no, es el estadio. Profesor, señor, don Ever, mire, es Estadio Rómulo Cho Cisneros de Chancay para la zona centro. Para toda la zona norte es en el Colegio INEI 34 y toda la zona sur es en el Instituto Tecnológico del Puerto. Correcto, sí, va a ser en el estadio. Me parece correcto. Claro, mejor. Porque realmente, como usted dice, ¿no? ¿Quién quiere ir al hospital en la actualidad? Por eso que yo me sorprendía que era el hospital. Entonces, todos no iban a estar de acuerdo. Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la organización que tienen las autoridades para este tema. Buena noticia, Ina. Sí, efectivamente. Bueno, ¿no? Seguimos. Sí, tengo un poco que comentar del partido del Chelsea que va a jugar ya la final con el Manchester City. La verdad no tuve oportunidad de ver el partido, pero creo que se van a enfrentar dos equipos bastante poderosos económicamente, y creo que por ahí están bastante parejos, ¿no? Dos equipos que juegan muy bien colectivamente y que tienen figuras reconocidas a nivel mundial. Y creo que va a ser un partido bastante bueno para el fútbol mundial, donde por supuesto todo el mundo lo ve, donde se ve pues a los mejores jugadores del mundo, ¿no? Está de Sudamérica, de mismo Europa, de todos los continentes, casi los que sobresalen los jugadores, estos equipos grandes económicamente, pues tratan de contratar a los mejores jugadores. Bien por estos dos equipos. Creo que el Manchester City ya por primera vez está llegando a la final y de repente puede ser campeón de la Champions, y bien para ello, porque creo que se merece, ¿no? Años tras años vienen
compitiendo, llegando casi a los cuartos, por primera vez decíamos que llega a la final, mientras que el Chelsea, pues ya sabemos que es un equipo que siempre en estos últimos años ha estado compitiendo casi hasta la final. Inclusive tuvimos la oportunidad de un peruano que juega en ese equipo, como es Claudio Pizarro, donde justamente cuando lo tenía de entrenador a Mourinho, fue el que lo llamó, ¿no? Y estuvo creo un año este Claudio Pizarro, lamentablemente no tuvo muchísima oportunidad, pero tuvo ese privilegio de estar en este equipo grande, pues nuestro compatriota Claudio Pizarro. Ya estamos con Doy, a ver, para que entre con sus saludos. Sí, efectivamente, Carlos Doy, muy buenas noches, un gusto que participes hoy en el programa. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo están ustedes? Un saludo grande para Ever, para el profe Gary, para toda la audiencia de Chancay, todos nuestros amigos de la provincia de Huaral, para todos los del distrito de Aucayama, ¿no? Y para todos los chancayanos, guaralinos, aucayaminos y peruanos en el mundo que siguen la señal a través online. Bueno, aquí estamos una vez más, hoy miércoles 5, y como, bueno, me parece que ya el profe Gary, Ever, más o menos, ¿no? Ya se jugó la tercera fecha de Copa Sudamericana, tenemos resultados ya concretados, como por ejemplo, por el grupo A, Huachipato empató 1-1 como local frente a Rosario Central. Por el grupo B, el Montevideo City Torque le ganó 2-0 al Guavirá. Y el Bolívar y el Ceará empataron 0-0. Y luego van a jugar por el grupo G, Bragantino y Talleres de Córdoba. Esto es en cuanto a la Copa Sudamericana. Bueno, y ayer Palestino cayó. Palestino 0-1. De local frente a Newell's Old Boys, ¿no? Y todos ya sabemos de la gran sorpresa de Melgar, que luego vamos a retomar este comentario que merece, por supuesto, el espacio. En Copa Libertadores también hoy están jugando en la tercera fecha por Copa Libertadores, por el grupo A. Bueno, lamentablemente ya todos sabemos, ¿no? Por el grupo A, Independiente del Valle le propinó cuatro goles a Universitario de Deportes, partido recién terminado. Por el grupo E, el grupo donde juega Sporting Cristal, más tarde Racing y Sao Paulo empataron a 0. Este partido se jugó en Racing de Avellaneda, ¿no? En Argentina. Y más tarde van a jugar Inter versus Olimpia de Paraguay. También juega Rentista versus Sporting Cristal, un partido que hay que saber cómo les va a los celestes. Y por el grupo F también hoy juega la Católica con Nacional de Uruguay. Esto es en cuanto a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana. Y hoy día, como comentaba Ever, también el profe Garry, tuvimos la segunda semifinal de Champions, ¿no? Una final que yo creo que lo ha visto todo el mundo, la gran mayoría de los que nos gusta el fútbol ha sido vista. Entonces, ya hay una final y va a ser una final inglesa, ¿no? El 29 de mayo, ya todos conocemos la fecha, en Turquía se va a realizar este partido. El Chelsea que derrotó 2-0 al Real Madrid, ¿no? El Chelsea del director técnico Thomas Tuchel salió con Mendy en el arco, en una línea de fondo puso a tres hombres, ¿no? Como Thiago Silva, Christensen y Rudiger. En el medio campo jugó también con Kanté, un jugador muy conocido, con Jorginho, Azpilicueta y con Chilwell. Y adelante tuvo a Kai Havertz, Mount y a Werner. Mientras tanto, Real Madrid salió el equipo de Zinedine Zidane, el francés, salió con Courtois en el arco, una línea de cuatro, con Ramos y Militao los centrales, Nacho por derecha y Mendy por la izquierda, mientras que el medio sector del conjunto madrileño estuvo conformado por Casemiro, el alemán Toni Kroos, y por supuesto un conocido por todos nosotros también, Luka Modric. Y adelante dejó a Karim Benzema por el centro y por las puntas se jugaron Vinicius y Hazard. Bueno, los goles llegaron en el minuto 27 a través de una gran jugada, convirtiendo Timo Werner. Y en el minuto 85, sepultando toda posibilidad del Real Madrid, Mo se hizo presente para decretar el segundo gol del equipo blue. Bueno, este equipo también, como decíamos ayer, lo mismo que del Manchester City, ¿no? Comentaba ayer que tenía 127 años de historia y va a jugar su primera final en Manchester. Tenemos al Chelsea, que va a jugar su segunda final de Champions. Ya tiene una, en 2012 la ganó. Bueno, va a ser un hermoso partido, un lindo partido,
con jugadores de renombre, ¿no? Un gran equipo que, la verdad, durante los 90 minutos fue más y merecidamente se apropió del resultado, ¿no? Gary Ever. Sí, creo que fue justo el ganador, el equipo del Chelsea, porque fue muy superior el día de hoy, pero muy superior al equipo de Real Madrid. Inclusive, Carlos, creo que el marcador quedó corto, ¿eh? Sí, totalmente creo que quedó de acuerdo. Courtois sacó, tranquilo, Courtois sacó, al menos por lo muy bajo, sacó 3 goles hechos del Chelsea. Así es. Yo creo que hace mucho tiempo no se veía también una final inglesa, ¿no? No se veía. Hemos tenido, Carlos, finales españolas, hemos tenido finales italianas hace muchos años, hemos tenido finales alemanas, ahora le tocó a la inglesa, ¿no? Final así inglesa. Es. Así que vamos a ver qué se va a jugar en campo neutral, ¿cierto? Un campo de Turquía. Y lo importante es que ambos equipos vienen en buen nivel, ¿no? Fíjate que para muchos seguro, Carlos, los finalistas podían haber sido Real Madrid y el PSG, para muchos. Pero sí, el fútbol tiene muchas sorpresas y al final creo, no, si bien es cierto, para muchos no llegan los favoritos, pero llegan los que mejor han hecho las cosas en esta semifinal. Porque a nadie va a dudar de la gran capacidad que tuvo el City para sacar, pero de lejos al PSG, y nadie va a dudar del Chelsea que sacó tranquilamente al equipo del Real Madrid. Entonces, para muchos hubiera sido seguramente otra final, pero van a estar los ingleses finalmente. Así es. Vi bien, a pesar de que ayer el partido fue en intensidad, creo que el partido de ayer, y en cuanto a toque de balón, a trato de pelota, me parece que el partido de ayer fue mucho mejor que el de hoy, ¿no? Pero no le quita mérito, por supuesto, hay jugadores importantes en el Chelsea, tiene buenos jugadores. Este director técnico, Thomas Tuchel, hizo una gran oncena y, bueno, tiene todo listo para enfrentar al Manchester. Que segunda final, Manchester, ¿no? Bueno, ¿perdón? La segunda final con este técnico, porque el año pasado estuvo en el PSG. Claro, la segunda final, exacto, ¿no? Y bueno, el PSG, que siempre se quedaba no avanzaba más allá de cuarto de final, el PSG. Este año logró llegar, bueno, desde el año pasado y este año logró avanzar, ¿no? Pero al PSG no se le están dando las cosas. Siempre al final como que falta ese toque, ¿no? De poder llegar a la final. Lo mismo le pasaba al Manchester, ¿no? Pero de tanta insistencia, y como Pep Guardiola, lo decíamos ayer, es un gran director técnico, un director técnico profesional que se prepara, que estudia, muy estudioso. Entonces hizo que en esta vez el Manchester pues pudiera llegar a la final, ¿no? Y por qué no alzarse, para mí en lo personal, de lo que he visto ayer al Chelsea, de lo que he visto ayer, perdón, al Manchester y hoy al Chelsea, bueno, solamente comparando el partido de ayer y hoy, veo mucho mejor al Chelsea, ¿no? Al Manchester City, veo muchísimo mejor con jugadores, pero un chico de 20 años, como te comentaba ayer, a Zinchenko, ¿no? Después a Phil Foden, jugadores de 20 años que ya, o sea, ya comienzan, ya me imagino yo que deberían de estar ya en la selección inglesa, seguramente, sin duda. Antes de ir con el comentario, queríamos leer el comentario también de Lucho Alcalde, ¿no? Líder Deporte, siempre exactos y precisos en el mundo de las noticias. Felicidades, colegas, y éxitos. Y también pedirle a nuestros seguidores a través de Facebook que por favor traten de compartir el video, de comentarnos algo, porque Facebook realmente está poniéndose un tantito pesado, porque no, quiere que paguemos por las publicaciones que hacemos para que tengan mayor visibilidad. Y si no lo hacemos, obviamente no nos da mucho alcance, ¿no? Con nuestros seguidores. Así es que, por favor, lo mínimo que le pedimos y lo único que le pedimos es que, por favor, compartan el video de la transmisión que estamos haciendo en este momento a través del Facebook. Adelante, don Ever, adelante. Adelante, don Ever. Su micrófono está apagado. Sí, Gina, estaba escuchando precisamente los comentarios que ya estábamos haciendo de estos equipos europeos
que se ha hecho ya más popular y más noticia a nivel mundial, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Lo ha superado al campeonato que es la Copa Libertadores. Entonces creo que estos dos equipos ingleses que se van a enfrentar en la final, creo que están bien merecidos, porque siempre, año tras año, siempre están luchando, están por ahí, y están considerados pues como equipos grandes económicamente, hablando de ya con los otros, comparando con los otros equipos, tanto de Alemania, de Italia, de España. Y creo que en esta oportunidad pues le ha tocado ahora a los ingleses, ¿no? Dos equipos que van a definir, así como lo decía Gary, en otras oportunidades se han enfrentado equipos españoles, italianos y el mismo Alemania, ¿no? Creo que en esta oportunidad va a ser dos equipos ingleses. Bien por ello, ¿no? Creo que ya hemos comentado muchísimo de estos dos equipos. Vamos, creo, a comentar ahora lo que fue el partido de Melgar frente al equipo de el día de ayer, que lo superó al Paranaense por 1-0, un equipo provinciano, que está sacando justamente la cara por el Perú, el Melgar de Arequipa. Muchísimos por ahí tenemos que nos están siguiendo de Arequipa, un hincha que siempre pide que comentamos de Melgar, ¿no? Un equipo que tiene pues jugadores quizás no tanto de jerarquía, pero que han demostrado muchísimo en el campeonato, como es Joel Sánchez, el mismo Cuestas, que es el centro delantero, Arias, por ahí el arquero Cáceda, los jugadores que están en la selección, que han sido convocados nuevamente, y creo que son estos jugadores que le están dando esa fuerza, le están dando el empuje que necesita un equipo peruano para poder sacar adelante el partido, ¿no? El día de ayer ha sido un partido bastante parejo, con un equipo brasileño que conoce muy bien el fútbol, un equipo que juega muy bien el fútbol, y Melgar lo superó pues por 1-0, donde está puntero en su grupo, con 9 puntos, creo que 5 partidos consecutivos a nivel en esta sudamericana, y eso dice mucho pues del equipo de Melgar, que está, digamos, con la mecha prendida. Ahora a su próximo partido justamente va a jugar frente al equipo del Aucas, va a jugar de visitante, va a ser el 13 de mayo, ¿no? Lo tiene bastante difícil, sabemos que aquí ya lo superó, y ahora va a ir de visitante. Ojalá que por ahí saque un buen resultado, por lo menos un empate, porque hasta el momento es el equipo que tiene 9 puntos con 3 partidos jugados, segundo el Paranaense con 3 partidos jugados, tiene 6 puntos, tercero el Metropolitana, 3 partidos jugados con 3 puntos, y el Aucas, justamente, que se va a enfrentar al Melgar, tiene 0 puntos en esta serie de donde está participando el club de Melgar. Bien por el equipo Melgar, por el Arequipa, sobre todo, que está sacando la cara por el fútbol peruano, ¿no? Creo que es el único equipo que está sobresaliendo, y lo más resaltante del fútbol peruano, el Melgar de Arequipa, está lleno. Claro, claro. Anoche, pues, las redes sociales eran full Melgar. Todo era relacionado al Melgar de Arequipa tras el resultado, ¿no? Pero justo ahorita, leyendo todas las redes sociales, están hablando de Universitario y de Comiso, ¿no? Frente a lo que ha sucedido. Pero en todo caso, después haremos un comentario corto de sí, de la claro, pero qué alegría, ¿no? Qué alegría de Melgar. Carlos Doy, quizás tú, estando en el extranjero, tengas una apreciación más o diferente, porque parece que se quiere más al Perú estando afuera, ¿no? O se siente más el cariño al Perú estando afuera. Totalmente de acuerdo. Cada cosa que le pasa al Perú y le va bien, uno que está lejos se siente feliz, ¿no? De que le vaya bien en el fútbol, de que le vaya bien, no sé, en la política, lamentablemente no, no sé, en la cultura, en toda competencia que esté el nombre de Perú, siempre es una alegría, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Yo, bueno, no vi el partido, ¿no? A través de imágenes, solamente lo escuché, sí, escuché los segundos 45 minutos, y bueno, me da mucha alegría, me da mucho gusto, qué felicidad, ¿no?
para todos los arequipeños, cómo se deben de sentir toda Arequipa, todo el sur, ¿no? La gente del sur sobre todo, cómo debe de estar contenta. Esto no se había dado nunca, creo yo, si mal no recuerdo, no se había dado en un equipo peruano, sobre todo en Copa Libertadores. Yo sé que es Copa Sudamericana, pero en Copa Libertadores yo no recuerdo, no sé si Gary, Ever me ayuden ahí, pero yo no recuerdo un equipo peruano quedando primero, de cuatro participantes quedando primero en estas tres primeras fechas, con tres partidos jugados, con los tres ganados, ¿no? Con 9 puntos, canasta limpia para Melgar, con 0 goles en contra en casa, no lo recuerdo. Y en cuanto a Copa Sudamericana, me parece que la Copa Sudamericana años atrás tenía otro formato, ¿no? Donde dos equipos del mismo país se eliminaban y luego comenzaban a jugar tipo octavo de final y avanzaban, pero de a uno, se iban eliminando de a uno. No existía este grupo en Copa Sudamericana, creo yo. Sí, es cierto. Se enfrentaban a eliminación simple, ¿no? Hasta el año pasado, en partidos de ida y vuelta, no había en los últimos años fase de grupos en la Copa Sudamericana. Entonces, ahora, lo de Melgar, Carlos y Ever, no sé si están de acuerdo, simplemente creo que está ratificando por el buen momento que viene atravesando, no solamente desde la temporada pasada, porque la temporada pasada clasifica precisamente a Copa Sudamericana, y corrobora, digo, lo que viene realizando su técnico, lo que vienen haciendo los jugadores. Yo decía al inicio también que Melgar debe ser uno de los equipos candidatos también a llevarse el título este año a nivel nacional. Y hoy ese gran momento, porque no es fácil para equipos peruanos, ¿no es cierto?, fuera de nuestras fronteras sacar buenos resultados, ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana en los últimos años, ¿cierto? Entonces, Melgar de Arequipa lo viene haciendo, más aún teniendo en cuenta que el día de ayer se enfrenta a un equipo brasileño como el Paranaense, que es dirigido por Paulo Autori, ¿cierto? Entonces, hay creo cosas importantes que resaltar en el equipo dominó, en el equipo arequipeño. Ese buen rendimiento que viene haciendo a través de sus muy buenos jugadores que tiene. El día de ayer creo que Abordacar metió el tanto para el equipo de Melgar de Arequipa. Entonces, simple y llanamente creo estar ratificando el buen momento futbolístico que viene atravesando el equipo arequipeño. No sé si están de acuerdo en ese sentido. Sí, justamente creo que a nivel internacional el Melgar está jugando muy bien, ¿no? Comparando con en la Liga 1, sí está un poco rezagado. Tiene 8 puntos menos que el puntero en su serie, que es el equipo de Cienciano, que tiene 14, mientras que Melgar tiene 6 puntos. Entonces, por ahí le está sacando buena ventaja el Cienciano en el campeonato de la Liga 1. Entonces, seguramente, justamente por lo que está participando pues en la Copa Sudamericana y en el campeonato, pone el equipo alterno. Por ahí le falta, creo que un poco más de banca al equipo de Melgar, para que pueda afrontar estos dos campeonatos y esté, digamos, a la expectativa también en la Liga 1, en los primeros lugares, porque de lo contrario, por ahí se puede quedar un poco, ¿no? Y no puede estar luchando en los primeros lugares. Creo que por lo que está haciendo en la Copa Sudamericana, merece estar también entre los primeros lugares en la Liga 1, ¿no? En su serie. Decía que el equipo de Cienciano tiene 14 puntos, mientras que Melgar tiene 6, el Ayacucho tiene 12, y el equipo de Cienciano que 6, tiene 6, 2-2, que le están sacando muchísima ventaja, son casi 3 o 2 partidos, un empate. Entonces, ya esta serie está por culminar la primera rueda, ¿no? Entonces, se está quedando un poco en la Liga 1 el equipo de Melgar, pero eso no le quita mérito, pues, al Melgar su participación en la Copa Sudamericana, donde justamente es un campeonato internacional y está, digamos, de por medio pues el nombre de Perú, ¿no? Ahora yo creo, Carlos, permito cortito nada más, que el equipo de Melgar de Arequipa le está poniendo mucho más énfasis al torneo internacional, en este caso la Copa Sudamericana, y digo ello porque si el equipo de Melgar de Arequipa no quisiera eso, pusiera a todos sus titulares en el campeonato local,
y no lo está haciendo. Al igual que el Sporting Cristal, le he puesto más énfasis, digo, un poco más énfasis al torneo internacional, a la Copa Libertadores. En estos momentos viene empatando 0-0, 36 minutos el primer tiempo Sporting Cristal con Rentistas, y por ahí me parece que está pasando un poco el tema. Y vaya que le está yendo bien, ¿no? Está yendo bien. Cierto, en el campeonato local no es el puntero, pero tampoco está mal, teniendo en cuenta de que tiene que poner un equipo alterno para ponerse íntegro. Y seguramente lo va a seguir haciendo, ¿eh? Porque le va muy bien a nivel internacional, Carlos. Sí, me parece que sí, ¿no? Debería de ir alternando, porque, bueno, es un equipo que no tiene muchos cambios, ¿no? Cuenta con pocos jugadores, no es un equipo grande, donde esté sobrado de jugadores, ¿no? Entonces... pero yo veo las posibilidades del Melgar, las veo intactas, veo posible que el Melgar pueda salir primero, porque si bien es cierto el Aucas, yo creo que el Aucas, faltando 3 partidos, me atrevería a decir que el Aucas tiene 0 posibilidades, ya que pasa uno. Entonces, sí. Como solamente pasa uno, yo veo al Aucas con 0 puntos en este minuto, y le veo 0 posibilidades, por lo tanto yo sacaría al Aucas ya de competencia en este grupo. También sacaría a Metropolitano, si bien es cierto, tiene 3 puntos, pero para acceder al primer lugar, que solamente, repito, pasa uno, tendrían que perder sus 3 partidos el Paranaense y sus 3 partidos el Melgar. Yo creo que eso es difícil que suceda, ¿no? Puede que pierda uno, puede que pierda Melgar, pero no creo que pierda el Paranaense a la vez, o el Paranaense que lo pierda, pero Melgar no. Entonces, se le complican las cosas al Metropolitano también, ¿no? Veo al Paranaense como que va a luchar con el rival Melgar, directo. Solamente. Su rival directo, Melgar. Sí, su rival directo. Yo creo que en esta fecha va a ser una fecha clave para Melgar, ¿no? Ya que juega de visita, y yo creo que con un empate Melgar estaría obteniendo muchísimas posibilidades de poder esperar después al Metropolitano. Yo creo que ahí va a definir con Metropolitano, ¿no? Ya que va a ser difícil ir luego a Brasil. No sé si después del Aucas va a Brasil o viene el Metropolitano, no lo sé. El 19 está jugando con Paranaense. Con Paranaense en Brasil. Con Paranaense. Bueno, entonces, en la penúltima fecha, el Melgar estaría prácticamente, ¿no? Agotando clave. Un partido clave, un partido importante para Melgar, independiente de si lo pierde en Ecuador con el Aucas, pero yo creo que con el Aucas también es clave, va a ir a buscar un empate Melgar, y quizás, ¿por qué no?, el triunfo, ¿no? Tiene jugadores importantes Melgar, me gustó ayer, si bien es cierto, en la fecha pasada Cuesta fue el jugador importante para Melgar, ya que anotó y también fue clave en el triunfo. Yo creo que ayer Bordacar se jugó un partidazo. Yo, como te comento, no lo vi, pero por la manera como escuchaba la transmisión, Bordacar se echó el equipo al hombro, ¿no? Y fue fundamental, así como Cáceres, ¿no? Así como Sánchez, y yo creo que todos los jugadores del Melgar, ¿no? Y yo me alegré muchísimo en el minuto 5 cuando Melgar convierte, la verdad que parecía, no sé, que estuviese jugando en mi equipo, pero de verdad, le juro que me alegré mucho a los 5 minutos cuando convirtió, y no, me dio una alegría y le di más volumen a la radio para seguir escuchando, y en cada pelota que cada llegada del Paranaense, bueno, yo decía, oh, ojalá que no, y bueno, esto llegó al minuto final y sentí una gran alegría por Melgar, se lo merece, pero le veo con muchas posibilidades a Melgar de poder quedar primero en su grupo y obviamente, ¿no?, seguir accediendo a octavo de final, a cuarto de final sería, porque pasan 8 equipos, entonces se armaría 4 partidos, claro, cuarto de final sería. Ah, si bien es cierto, las posibilidades de Melgar de Arequipa están ahí intactas, lamentablemente pasa solamente uno, ¿no? Y ojalá, claro, que si sigue con ese ritmo, con la moral al tope, creo que la tiene el equipo de Melgar para poder seguir afrontando su compromiso. Yo creo que tiene un buen técnico como Néstor Lorenzo, que me parece también está jugando un papel muy importante, ¿eh? Si bien es cierto, el mérito es mucho de los jugadores, porque son los que están, son los protagonistas dentro del campo, pero mucho tiene que ver el técnico en cuanto al planteamiento, ¿no? Al tema colectivo que puede presentar este buen entrenador. Lo viene ratificando
Es muy difícil. Yo creo, hace mucho, pero mucho tiempo, a nivel internacional, un equipo peruano no tiene el puntaje perfecto, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Y vaya, si bien es cierto, en otras instancias pudo haber dos clasificados o tal vez tres clasificados, pero fíjate que solamente uno la tiene que luchar. Va a ser difícil, pero hasta ahora viene consiguiendo, por lo menos con el objetivo. Acabo de ver finalizado la primera rueda, ¿no? Sí, sí, creo que la actuación de Melgar es bastante importante, una campaña hasta el momento extraordinario, tres partidos, un partido de visitante y ha ganado y dos de local. Creo que eso demuestra pues que está bastante, bastante cómodo hasta el momento, con un puntaje al tope con 9 puntos. Y viendo la tabla de posiciones, yo creo que el rival directo va a ser el Paranaense, ¿no? Mucho tiene que ver el partido de que va a jugar frente al Aucas, y también cuando Melgar vaya a Brasil. Creo que ahí se va a definir quién se clasifica en esa serie, porque la verdad, Melgar, ojalá que por ahí también pierda de igual, si va a 1-0, que empate. Si empate, ya sería el Melgar, pues que va a ser el primero en su serie. Por ahí, ojalá que nunca suceda. Si pierde, empatarían en puntos y tiene la posibilidad, creo que por goles podría sacarle ventaja, sabiendo de que el equipo de Melgar va a jugar su último partido de local frente al equipo de Metropolitano. Entonces, también el Aucas va a ir a Brasil. Por ahí los equipos brasileños a veces están acostumbrados a golear a los equipos tanto de Ecuador, de otros países, ¿no? Entonces, creo que en líneas generales este equipo de Melgar está bastante parejo, ha demostrado en estos tres partidos, y ojalá que le haga un buen partido el día 13 de mayo, que va a enfrentar justamente al Aucas de visitante, ¿no? Y de igual manera al Paranaense en Brasil. Ahora, yo creo que sí es importante, por ejemplo, el tema de los goles, que no lo habíamos tocado. Si llegaran a empatar en puntaje, creo que Melgar de Arequipa todavía tiene mejor diferencia de goles que el equipo del Paranaense. Sí. Entonces, eso también puede ser fundamental, ¿no? La mejor diferencia de goles para una clasificación, porque a eso no se va a definir en un nuevo partido, no, se va a definir que tenga mejor diferencia de goles, ¿cierto? Claro. Entonces, ahora Melgar de Arequipa tiene mejor diferencia de goles, y también creo que eso es fundamental para una probable clasificación. Por lo mismo, ¿no? El Melgar, por lo mismo, tiene que ser conservador cuando visite al Aucas. Es un partido muy, muy clave. Si bien es cierto, no va a definir todo, pero sí va a ser un partido muy importante, y si lo pierde, ¿no? Que no sea más allá del 1-0, porque claro, los goles cuentan, y ayer tranquilamente pudo haber ganado 2-0 el Melgar, ¿no? Pero no sucedió así y ya está. Pero yo creo que va a ser importante el partido en Ecuador. Ahora, en cuanto a altura, no creo que Melgar sufra mucho la altura ya que Ecuador, no sé, Aucas, donde si es una ciudad si juega en Guayaquil, si pertenece a no sé a qué lugar de Ecuador, ¿no? Y no creo que tenga tanta altura. En todo caso, Melgar está acostumbrado a jugar en altura, y no creo que por ahí pase el tema, ¿no? De que sufra por la altura. El tema, Melgar, pienso que debe salir primero conservador, esperar el partido, ¿no? Pero claro, tiene un director técnico, Lorenzo, un mundialista también de los 90. Acuérdense que Lorenzo jugó en la selección de Argentina en los años 90. Yo creo que va a preparar bien. El Aucas, Carlos, el Aucas, te comento, es de Quito. De Quito. De Quito. Bueno, Quito no tiene más de 3.000 metros de altura, o sea, casi lo mismo que... viene a ser lo mismo que Arequipa. Ahora, claro, todo podrían ser difícil, ¿no? Recuerda que ayer, por ejemplo, el Barcelona, que es de Guayaquil, donde no hay altura, le ganó a Boca Juniors, ¿no? Sí, 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 correcto, correcto. O sea, todo está en lo posible, todo puede pasar, ¿no? Nadie está diciendo que va a ser fácil. La va a tener difícil, por supuesto que sí, la va a tener difícil, pero tiene uno buenos chicos, ¿no? Cáceres pasa por un mejor momento, lo ha demostrado en estos tres partidos,
en estos tres partidos de Copa Sudamericana ha demostrado Casa que el portero Cáceda viene actuando de buena forma. Así lo mismo, ¿no? Su defensa, como te repito, ¿no? Tiene buenos jugadores el Melgar, ¿no? Jugadores que se dan íntegro en la cancha como Reina, Orsán, Arias, Sánchez, Bordacar, Luján, el mismo Cuesta, ¿no? Cuesta que es un jugador muy importante que va a tener mucho que ver en Ecuador, ¿no? Cuando visite al Aucas. Yo creo que las posibilidades están Vidales, que es una alternativa, Quevedo. Claro, exacto. Quevedo también está así. Claro. Exacto, Quevedo es una buena alternativa, un recambio fresco, joven, de velocidad. Quevedo, Iberico está jugando muy bien, ahí está Iberico, Carlos. Iberico, exacto, Iberico es titular en el equipo de Melgar, está jugando muy bien, ¿no? Claro, o sea, cómo estará jugando de bien, que Kevin está en el banco, ¿no? Entonces ahí sí, te das cuenta de que viene pasando por buen momento, pero ojalá Melgar tiene muchas posibilidades, ¿no? Y lo más importante aquí es la moral de Melgar está arriba y nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a bajar, ¿no? Tiene que seguir con esa misma frescura, con esa mentalidad, con esas ganas, ¿no? De plantearse bien y salir con presencia y con personalidad a enfrentar al Aucas en la próxima fecha. Sí, Carlos, creo que es interesante lo que está haciendo el equipo de Melgar, bien, bien por el equipo y por el Perú, ¿no? A ver si comentamos un poco del partido de hoy día del Club Universitario de Deportes, Carlos. Creo que la afición del Perú lo ha visto y siempre tenemos que hacer un comentario corto. Voy a hacer este comentario donde tuve la oportunidad de verlo a Universitario solamente el segundo tiempo, casi no todo, ¿no? Pero la verdad me sorprendió muchísimo el Club Universitario de Deportes, dos jugadores sin garra, sin temperamento, y lo pasó por encima en el segundo tiempo este equipo de el rival que tuvo, no me acuerdo ahorita en este momento el nombre, creo Independiente que del Valle. Sí, dejó mucho que desear el equipo de Universitario de Deportes. Y creo que aquí el entrenador se está equivocando, donde lo está ubicando a Corso de marcador izquierdo, donde por ahí vi que entraban como en su casa este chico que es, mira, limitado, un tal Hurtado. Creo que la verdad no es buen jugador, pero tenía toda la brecha derecha para entrar y nadie lo marcaba, y Corso la verdad estaba bastante perdido, no es su puesto, y por ahí también ahí creo que debe estar Santillán, un marcador que habían contratado, que tuvo la oportunidad de salir al extranjero, pero no sé, no lo está ubicando, está lesionado, que sale muy bien, un jugador que tiene salida, y sabemos que Corso es su puesto de derecho, ¿no? Entonces por ahí he visto las entradas que hacía este equipo del Valle, ¿no? La verdad, el resto de los jugadores también no han estado a la altura. Lo más lamentable, Carlos Garri, que Universitario estaba acostumbrado a tener esa garra, por eso es le dicen la garra crema. Entonces, hoy día no han demostrado lo que es nada. No han puesto corazón, no han puesto nada. Que este equipo, para mí, no es bueno, un equipo regular, y mira cómo lo ha goleado por 4-0. Lamentable para los hinchas de Universitario de Deportes, pero el fútbol es así. Ojalá que se recuperen, pero creo que tiene que cambiar todo el sistema este comiso, y sobre todo hablar con los jugadores, que no se puede perder un partido así tan fácil sin ponerle eso, lo que pone las gallinas y uno mismo, el corazón, ¿no? Creo que de por medio está el fútbol peruano, y creo que estos jugadores que han jugado hoy día por Universitario de Deportes no lo viven, no le he visto bastante desganado, no le han puesto la garra que debe tener el Universitario de Deportes. El Universitario de Deportes no pasa simplemente por lo de hoy día. El Universitario de Deportes arrastra una mala performance de la temporada pasada, recordemos, desde cuando llegó prácticamente Comiso. Entonces es cierto que es muy tediosa la situación, ¿cierto? Pero Universitario de Deportes simple y llanamente es una consecuencia
de lo que viene pasando de toda, del año pasado universitario. No viene bien, ¿cierto? Entonces, esta derrota no es simplemente la de hoy día, que Universitario de Deportes anda mal, no. Es una seguidilla de las consecuencias, ¿cierto? De las consecuencias de Universitario de Deportes, de los errores, del tema de jugadores, o sea, un conjunto de cosas que al final se acumulan y esto es al final lo que se veía venir en Universitario de Deportes. No creo que dure mucho más Comiso como director técnico. Recuerden que hace una semana, me parece, o semana y media, llegaron hinchas al estadio a pedirle prácticamente que se vaya. Entonces, al ganar la semana pasada en el torneo local, eso hizo que alargue un poco la agonía, ¿no es cierto?, de este director técnico, que es muy resentido por la hinchada, por exjugadores de Universitario de Deportes, que prácticamente no lo quieren a él, a pesar de que la dirigencia pueda decir lo contrario, es muy resistido por la mala performance, repito, que viene dando el cuadro de Universitario de Deportes. Entonces, vuelvo a repetir lo que pasó el día de hoy con el cuadro crema, simplemente consecuencia de lo que viene arrastrando ya desde mucho tiempo con el cuadro crema. Sí, por ahí Gary quería acotar algo, pero sí, sabemos que venía de atrás, pero han hecho contrataciones con el ansia de mejorar. Entonces creo que ahí también se han equivocado, ¿no? Porque hay nuevos jugadores que se han incorporado al Club Universitario de Deporte. Bueno, yo creo que si había un hincha que tenía alguna posibilidad de que el Universitario mejorase y comenzara a ganar o a obtener puntos, ¿no? Yo creo que con lo que hoy le acaba de propinar el Independiente del Valle, yo creo que sepultó toda posibilidad de todo hincha crema, ¿no? Esto es sin ánimo de ofender a ningún crema celeste, pero yo creo que con lo que... No he visto el partido. Recién terminó y no lo he visto. Pero me imagino yo, ¿no? Universitario ha jugado 3 partidos y se ha comido 10 goles. Perdón la expresión, ¿no? Pero le han hecho 10 goles a Universitario, imagínense, en 3 partidos en Copa Libertadores. 10 goles. 3 Palmeiras, 3 Defensa y Justicia. Y acaba de hacerle 4 Independiente del Valle. O sea, estamos hablando de un equipo sin alma, ¿no? De un club que no tiene pasión, que un equipo que carece de fútbol, ¿no? Entonces, todas esas cosas llevan a que esté pasando esto Universitario, ¿no? Y si bien es cierto, cuando hablamos de Cristal, que estaba un poquito mejor, pero ese poquito es solo eso, un poquito. O sea, no es mucha la diferencia entre Cristal y Universitario. Yo creo que, no sé, Comiso, ¿cuánto tiempo tiene? Yo creo que tiene 2 años, año y medio Comiso, me parece. 2 años, no más. A ver, de que se inició el campeonato, antes que se inicie el campeonato, porque recordemos que el año pasado el técnico que empezó fue Gregorio Pérez. Por un tema de la pandemia que se paralizó el campeonato, Gregorio Pérez no pudo venir porque era un técnico ya entrado en edad, ¿cierto? Y se prohibía. Se prohibía entonces eso, y después contrataron a Comiso, ¿no? Pero Comiso, a lo largo, es cierto, llega a una final frente al Sporting Cristal, pero por lo que significa Universitario de Deportes, lejos de que pudo tener mérito para llegar a ser el campeón, que no lo tuvo, lo tuvo el Sporting Cristal. Entonces, hoy se desboronó el equipo de Universitario de Deportes, y se desboronó a través de los goles, ¿no? Una vez que le iban encajando los goles, el equipo ya perdía absolutamente todo, no solamente toda opción, sino se desboronaba, como decía Ever. Hoy, el primer tanto que le hace con Universitario, se lo hacen en el final del primer tiempo. O sea, dentro de todo estaba aguantando, digamos, el partido, el 0-0, pero en el final viene precisamente el gol del Independiente del Valle, pues ya sabemos todos que es muy difícil. Con un gol en contra, jugando en altura que no está acostumbrado, porque desde el año pasado, ya hace más de un año, no se sube a altura como para poder hacer recondicionamiento, para poder adaptarse a la altura o algo por el estilo. O sea, no pasa eso más de un año. Entonces, los equipos peruanos van a sufrir porque todos están jugando en la capital. Muy a pesar de que Carlos puede decir, por ejemplo,
No creo que le signifique mucha al Melgar de Arequipa la subida a Quito, pero Melgar tampoco no juega hace mucho tiempo en Arequipa. O sea, todos los jugadores que están militando en el medio nacional están acostumbrados ya al llano, ¿cierto? A la costa. Entonces, puede perjudicar también. Ojo, que el cansancio puede ser para ambos, ¿no? No con esto quiero decir que el AUCA, la gente del AUCA y los jugadores no se van a cansar, sí se van a causar. Pero lo que sí tiene, por ejemplo, la gente del Sport del Melgar en poder dosificarse, ¿cierto? La dosificación va a ser importante para este tema, porque ya conocen absolutamente todo lo que es la altura, más aún en Quito. Ellos no creo que vayan a tener por ahí mucho problema, pero también creo que los partidos hay que jugarlos. Lejos de poder decir de que el partido clave es frente al Paranaense, no vaya a ser que nos dé una sorpresa como siempre los equipos peruanos, y venga el Metropolitano, venga otro equipo y al final nos hague la fiesta, ¿no? Hasta ahora está bien. Queremos y nos contenta, como dice Carlos, ver a un equipo peruano que fuera de nuestras fronteras y que esté haciendo una buena performance. Eso particularmente también me llena de mucha alegría, ¿no es cierto? Y por eso estamos comentándolo en Melgar, y es muy satisfactorio porque está dejando, dentro de todo lo malo en el fútbol, está dejando el nombre de Perú bastante bien en alto, y eso nos enorgullece a todos, porque particularmente yo puedo ser simpatizante o hincha de un equipo tal, pero eso no quiere decir que si un equipo peruano llega y juega fuera de nuestras fronteras y saca buenos resultados, me pongo muy contento, ¿cierto? Muy alegre, y seguramente a la gran mayoría de hinchas buenos del fútbol también, lejos de que juegue nuestro archirrival y que queremos, mucho van a querer que pierda, no pasa por lo menos en mucha gente, y me incluyo, de que los equipos peruanos, cuando, repito, juegan fuera de nuestras fronteras, nos alegra muchísimo que saquen buenos resultados. Sí, lo que yo quería contar más era decir de que yo no creo que Ecuador, Chile mismo, Venezuela, por ahí Paraguay, que los equipos estén altamente superior a lo nuestro, porque antes sí sabíamos que un equipo brasileño, un argentino, un uruguayo, estamos casi acostumbrados a que golea a nuestro equipo, pero equipos ecuatorianos, bolivianos, chilenos, por ahí Paraguay, no, muy poco, ¿no? Por ahí quizá uno o dos, pero hoy en día creo que nos están pasando por encima, y por ahí hay que reaccionar. Creo que anteriormente los equipos ecuatorianos o los equipos chilenos muy poco goleaban a los equipos peruanos, ¿no? Entonces, eso es para recapacitar un poco, que a nivel de equipo nos estamos quedando muchísimo en el fútbol peruano, y creo que es bastante preocupante. Ojalá que se mejore, que los dirigentes tomen nota en esto, porque vamos a quedar a nivel de equipo último. Entonces es bastante preocupante la intervención de nuestros equipos peruanos a nivel internacional, Carlos Tegarri. De los equipos, de los dirigentes, podemos esperar poco, ¿ah? Para que tomen apunte, me parece que no tienen lapicero. ¿Cierto? Sí, pero cada vez es lo mismo, ¿no? ¿Profe, ha visto lo que ha comentado Leo en el Facebook? No, ¿profe? No. Dice, bien, Garry, te veo con el polo del campeón, saludos, dice. Sí. No, si me regalas uno, un blanqueazul, yo no tengo problema. Yo tengo del Barcelona, de Real Madrid, no hay problema. Si me envían los amigos de España, no hay problema. Yo me pongo que la del Barcelona, la del Real Madrid. Sí, es cierto. Un abrazo para Leo, porque Leo sabemos que es hincha del Sporting Cristal, ¿eh? Un abrazo muy especial para él. Hoy día está de cumpleaños Tiago, su hijito. Thiago. Un abrazo para Tiago, sí, hoy día lo veía Mechita que había puesto precisamente el cumpleaños de Tiago. Un abrazo para Tiago, ¿eh? Un abrazo muy especial para él, y que lo esté pasando de lo lindo ahí con la familia. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, ya llegó la hora de la culminación del programa. Le agradecemos muchísimo por haber participado el día de hoy a quienes nos han seguido a través de
el internet y a través de nuestra página web y por supuesto que también a través de los 90.1. Carlos, doy por favor tu despedida. Gracias nuevamente por participar hoy en Líder Deporte. Bueno, muchas gracias a ti, Gina. Saludos y abrazo a todos ustedes, a Gary, a Ever, ¿no? Y bueno, un saludo con todo cariño para tu papá, Felipe Carlos, y a toda tu familia. A cuidarse mucho también, ¿no? Y bueno, mañana hay partidos que están en curso todavía, tanto Sudamericano como Copa Libertadores, que mañana vamos a tener ya los resultados de hoy. Y por supuesto vamos a estar también con los partidos de mañana, tanto Sudamericana como Copa Libertadores, que mañana termina la tercera fecha. Esto es todo por hoy, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo grande para todos ustedes, Guaral, Chancay, Aucayama, y bueno, y a todos los peruanos en el mundo que siguen Radio Líder a través de la señal online. Gracias. Muchas gracias también, Carlos Doy. Les comentamos antes de dar pase a don Ever Arroyo que el día viernes estamos coordinando para entrevistar a un dirigente de la Liga 2. Ojalá se concrete y ya se lo estaremos informando el día de mañana. Adelante, don Ever Arroyo. Sí, nada, solamente reiterando el saludo cordial a todos los públicos en general y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Un abrazo para todos ellos y será hasta el día de mañana, si Dios le permite, pues. Y decirles también que se sigan cuidando, siempre respetando el protocolo que tenemos ya en mente y creo que es en beneficio de nosotros mismos, de la familia y de todo el público, ¿no? Será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias, don Ever Arroyo, y a Carlos Doy por haber participado en el programa. Profesor, su despedida. Gracias, Gina, a todos los amigos que siempre están en la sintonía de Líder Deporte. Un abrazo muy especial para todos, para Luchito, alcalde, nuestro hincha y colega también, que siempre está a la expectativa de todas las informaciones. Y, por supuesto, para todos los que siempre están ahí, ¿verdad? Reiterado los saludos para Tiago, ¿eh? Que el día de hoy está de cumpleaños. Un abrazo muy especial para él, para Leo también. Hace tiempo no lo veo a Leo, así que un abrazo para él, para el jefe también y para toda la familia. Un abrazo y nos encontramos el día de mañana con más información, Gina. Muchísimas gracias, profesor Garry. Cuídense mucho, por favor. Andrés Arana parece que ya va a estar la otra semana con nosotros. Ha tenido un problema personal que atender. Y bueno, esperamos también poder participar el día de mañana aquí en Líder Deporte a partir de las 7 de la noche. Vamos a finalizar esta edición. Adelante, adelante, estudios. Ahí mismo pega al estudio, cuatro, uno más, uno más. Ya, ahí está el cargo, ya, y le pones el nombre, ahí está el apellido. Ya.